Twitter con 927.000 tweets y hasta con 1,1. Hola, buenas noches, bienvenidos. Ya no puedo pasar esto, no puedo Buenas contar. noches, don William. Buenas noches, Ingrid. Bienvenida. Bien, descarguen los archivos y recuerden que están en una carpeta comprimida, porque son varios. Si alguien tiene dificultad para descomprimirlo, diga. Vamos a ver cómo le ayudamos. ¿Qué comiste? ¿Ah? ¿Qué no querías comer ayer? ¿Mi? ¿Mi? Ven. Bien, vamos a darle unos 3 minutitos a sus compañeros para que se vayan incorporando.
Buenas noches, Jessica, bienvenida. Bien. Un minuto más y vamos a empezar. Vamos a ver qué les falta. No sé, faltan varios todavía. Pero bueno. Vamos a empezar. Recuerde que después vamos a pasar la asistencia. Qué calor. Así que, como dice, para luego es tarde. Vamos a ver. Bienvenidos entonces a nuestra sesión número 15 de Excel Intermedio. ¿Ok? Ya luego de esta solo nos quedan 5 sesiones, una semana. Entonces, saludo, bienvenido a nuestra agenda para el día de hoy. Presentación del contenido y el objetivo. Tomamos la asistencia, desarrollamos la sesión y tenemos nuestro cierre de sesión. ¿Okay? ¿Cuál es el contenido de ahora? Consolidar datos. En los subtemas es consolidar datos de varias hojas de cálculo y también lo vamos a hacer con archivos externos. ¿Cuál es el objetivo entonces? Que al finalizar la sesión seamos capaces de aplicar la consolidación de datos a hojas de cálculo para la creación de informes y/o reportes, utilizando las herramientas mediante el procedimiento correspondiente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la consolidación de datos? Vamos a resumirlo así. La consolidación sirve para resumir e informar de los resultados de hojas de cálculo independientes. Esto puede consolidar datos de cada hoja en
una hoja maestra. Las hojas pueden estar en el mismo libro que la hoja de cálculo principal o en otros libros. Al consolidar datos, ensamblamos datos, valga la redundancia, para que puedan actualizar y agregar más fácilmente según sea necesario. Cuando decimos consolidación de datos es que vamos a unir diferente información en una sola. Por ejemplo, si usted lleva un reporte mensual y al semestre le dice a su jefe, vaya, deme un resumen de esta información. Entonces, algunos que hacemos, vamos, copiamos, pegamos. Y después, si hay cambios, entonces vamos, hacemos los cambios, copiamos y pegamos. Entonces, la consolidación nos va a ayudar a evitar eso, ¿sí? Podemos crear consolidación y nuestros datos se van a ir actualizando según los datos que vayamos presentando. Bien. Para resumir e informar los resultados de hojas de cálculo independientes, podemos consolidar datos de cada hoja en una maestra, lo que ya habíamos dicho. Ahora, ¿cuáles son los pasos para la consolidación de datos? Primero, debemos asegurarnos de que cada rango de datos está en formato de lista. Cada columna debe tener un encabezado en la primera fila y contener datos similares. Luego, vamos a colocar cada rango en una hoja de cálculo independiente, pero no vamos a escribir nada en la hoja de cálculo maestra. ¿Por qué? Porque Excel se va a encargar de hacerlo al momento de realizar la consolidación. Luego, coloque cada rango en una hoja de cálculo y eso es lo que habíamos dicho, verificar que cada rango tenga el mismo diseño. No importa si tengo más o menos información, pero el diseño sí debe ser igual. Ya vamos a ver a qué hacemos referencia con eso. Luego, damos clic en el botón Consolidar que se encuentra en las fichas Datos dentro del grupo Herramientas de Datos. Se mostrará el cuadro de diálogo para la consolidación, donde nosotros vamos a especificar el rango de celdas que queremos trabajar. Y una vez hecho esto, la referencia se debe dar clic en el botón agregar para que vayamos marcando todas las conexiones y luego se hace la tabla solita. Ahora, finalmente debemos marcar los cuadros de selección de rótulos en la fila superior y en la columna izquierda, de manera que los datos sean presentados adecuadamente. Ahora, tengo acá qué función me pide. Suma si yo quiero obtener un total general o puedo sacar promedio o puedo sacar el valor máximo, el valor mínimo, como nosotros lo necesitemos. ¿Okay? Entonces, estas son las referencias que habíamos hecho anteriormente y los rótulos son estos. Ya cuando estamos haciendo el ejemplo, vamos a ver a qué hace referencia la fila superior y la columna izquierda, aunque en términos comunes la fila superior es la fila del encabezado y la columna izquierda es la primer columna de nuestra tabla. ¿Ok? Bien, vamos a abrir primero el archivo práctica 15, práctica sesión 15. ¿Ok? Bien. Quiero ver la lista. Vamos a pasar a asistencia rapidito. Aquí estamos. Bien, recuerde que debe ponerse al día en la plataforma, por favor. Todavía tengo unos que no han entrado a hacer ningún ejercicio. Necesito que lo haga, por favor. Si no, su diploma no se le va a entregar. ¿Ok? Háganme eso, ayúdenme, por favor. Bien, vamos a pasar la asistencia.
William Arévalo. Presente. Listo, gracias. Rosa Morelia. Rosa, hoy no se ha conectado. Catherine Lacey. Presente. Gracias, hija. Ingrid Jamilet. Gente. Muy bien. Gloria Roxana. Presente. Gracias. José Manuel. No. Alison Annelies. Alison, todavía no. Gustavo Adolfo. Presente. Gracias. Marvin Alejandro. Presente. Gracias. Marvin Roberto. Presente. Muy bien. María José. Presente. Listo. Jessica Carol. Presente. Listo. Patricia Yanira. Presente. Muy bien. Ahorita. Ok, Rosa, ahorita le pongo también su asistencia. Madeline Alexandra. Hola, presente. Ok, gracias. Jessica Esmeralda. Presente. Muy bien. Katherine Abigail. Katherine, ¿no? Mercedes Beatriz. Presente. Listo. Y Oscar Edgardo. Presente. Listo, gracias. Ok, entonces faltó José Manuel, Alison Annelies y Katherine Abigail. Y los demás, ya estamos. Ok, gracias. Vamos a empezar. Bien, tengo acá, si vemos, en la práctica 15 tengo una hoja que dice consolidar y luego tengo enero, febrero, marzo. ¿Ok? Acá, así como está, yo tengo estas dos. Así como tengo yo mi tabla ahorita y hago una consolidación, me va a servir esta. Después vamos a hacerle unos cambios a la otra para que me pueda funcionar esta, ¿ok? Entonces, para la consolidación de datos, lo primero que debemos hacer es ubicarnos en la celda a partir de donde queremos que se cree nuestra consolidación, ¿ok? Entonces, vamos acá y en la ficha datos, ficha datos. Vamos a buscar acá. Vea, no dice el nombre, pero si en el caso suyo lo dijera, está bien. Solo tengo el dibujito, pero al ponerle el mouse encima dice consolidar. ¿Sí? Vea, ficha datos. Lo encontramos. Sí, yo sé. Okay, muy bien, Marvin. Bien, ya con nuestra ventanita, vea, tenemos acá. ¿Qué nos pide? Primero, ¿qué función vamos a ocupar? Si queremos sumar, promedio o qué queremos realizar. Ahorita es suma, ¿ok? Y aquí es donde vamos a empezar las referencias, es decir, vamos a ir a marcar las celdas que queremos ocupar, las que queremos consolidar. Entonces, vea, me pongo acá donde dice referencia en la casilla, me voy para enero y marco de la A1 a la B11. Cuando ya lo tenga reflejado acá,
le damos clic en agregar. ¿Ok? Esa es mi primer referencia. Luego, borro. Me voy para febrero. Marco. Y le doy agregar. Ya tengo dos. Borro y me voy para marzo. Y vuelvo a marcar mis celdas y le doy agregar. Observe. Ahorita así es como lo tenemos. Y le vamos a dar clic en usar rótulos en fila superior y columna izquierda. ¿Ok? Cuando ya lo tenga listo, ¿ya está listo? ¿Lo tenemos listo? Hola. Sí. Ok, gracias, madre. Bien. Entonces, aquí damos a aceptar. Y esto es lo que va a pasar. Mire. Tengo. Si vemos acá, tengo Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador. Y todos los que ven ahí. Luego, en enero, si vemos, no tengo El Salvador. Pero en febrero sí. Y en marzo pueda que tenga uno diferente a enero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo hago una consolidación, viene Excel y todas las filas no repetidas me las pone y me hace la sumatoria. Entonces, por ejemplo, Argentina, tengo 31.851. En el febrero no tengo. Y en marzo sí tengo 29.964, que al sumarlo da un total de 61.815. ¿Ok? ¿Dio el resultado así? ¿O alguien le dio diferente? ¿O le dio error? ¿O pasó algo? Yo me quedé en la... Perdón, licenciada. Yo, si lo puedes repetir por mí, porque se me quedó esa cosa, quizás se me falló el internet y no me abría en ese momento. Entonces, es una parte que me perdí. ¿Quién más estaba hablando, aparte de Patti? Yo no lo logré hacer en la, me quedé en las referencias. Lo voy a borrar yo. Pero esta la voy a eliminar acá. Lo que pasa es que cuando ya están las referencias hechas, ahí quedan. Ojo, estas referencias sirven solo para la hoja de cálculo donde estamos trabajando. ¿Ok? Si me voy a otra hoja, no tengo consolidación ahí. Bien, ya borré todo. Estoy desde cero. Me ubico en la G2. Luego voy a consolidación. Pero necesito, por favor, si yo avanzo, usted me diga, no, espérese. Y yo me espero para que podamos ir todos juntos. Si no me contesta, yo asumo que usted va bien. Ya después es el problema. ¿Ok? Entonces, repitiendo, en la consolidación, primero, marcamos qué función vamos a ocupar. En este caso, va a ser la función suma. Ahora, en la referencia, tenemos que ir a la primera que queremos ocupar, en este caso es enero, y marco de la A1 a la B11. Cuando ya lo tengo marcado, le debemos dar clic en agregar. Si no hacemos eso, va a venir Excel y no lo va a agregar. Entonces usted se va a cambiar de hoja y vamos a seguir igual. Entonces, hasta que usted le dé agregar y aparezca donde dice todas las referencias, allí estamos listos
para la siguiente referencia, ¿ok? Bien, ¿ya lo tenemos? Sí. Perfecto. Entonces, borro y me voy a febrero. Marco otra vez las celdas que quiero ocupar y le doy clic en agregar. Observe que donde dice todas las referencias debe aparecerle la hoja enero y febrero. Bien, hacemos el último, marzo, y marcamos siempre de la A1 a la B11 y le damos a agregar. Ojo, ahorita todas tienen la misma cantidad de filas, aunque no son los mismos valores. En algunos sí se repite, en otros no. Ok. Ya lo tenemos. El Hoy cuadro ya sí. lo. Perfecto, Sí. gracias. Entonces, lo que debemos hacer acá es marcar fila superior y columna izquierda. Con eso damos aceptar. Y entonces tenemos acá nuestra tabla. Sí, así me dio. Ok, los demás. A mí igual. Ok, muy bien. Aquí nos hace una sola tabla, un solo resumen, porque tenemos un mismo encabezado en todas las tablas, mire. País, ventas, país, ventas. Entonces, ¿qué pasaría si acá en la B1, en lugar de ventas, dice enero, en febrero diga febrero y en marzo diga marzo? Vea, le estoy cambiando. En el encabezado de la tabla donde decía ventas, le estoy poniendo el mes. ¿Ok? Enero, febrero, marzo. Hagan esos cambios, por favor. Ya lo tiene. Hicimos los cambios. Ya. Perfecto. Entonces ahora vamos a ubicarnos en la B2. ¿Ok? B2. Vamos a consolidar. Vea que ahora ya tenemos las referencias marcadas. ¿Sí? Como es en la misma hoja de cálculo que estamos trabajando, aparecen ya definidas. ¿Sí? ¿Ya nos aparecieron? Sí, a mí sí. Bien, Pati. Entonces ahora damos aceptar. Mire. Hicimos una sola tabla de las tres que teníamos. Entonces observe las tres tablas que estaban en hojas independientes, la hice una sola acá, pero en esta resumí más los valores. ¿Por qué? Porque me hizo una sola sumatoria. Acá, ¿por qué cree que en este me hizo la suma de todos y acá me los presenta separados? Perdón.
¿Alguien que tenga una idea? Porque le cambiamos el encabezado. Porque en la primera, en la que tenemos las tres columnas, cada encabezado tenía un nombre diferente. Por eso lo presenta acá. Y aquí, como todos decían ventas, muestra un solo resultado. Así que su respuesta es correcta. Es porque le cambiamos los encabezados. ¿Ok? ¿Dudas al momento? Hola, sí, está bien. Dígame. Ah, ok, Bueno. perfecto. Perfecto, don Oscar. Ahora, ¿qué pasa si en una celda hago un cambio? Vea, en enero tenemos este valor en Argentina, véalo. Lo vamos a cambiar. Acá le vamos a poner 23.585. Veintitrés mil quinientos 585. Ok. Si yo voy a la consolidación, se mantiene el dato que tenía anteriormente. Entonces, en este caso, tengo yo que venir, volver a hacer mi consolidación y me lo va a sobreescribir. ¿Ok? Sí, me lo cambió. Perfecto. Los demás logramos hacerlo. Bien, hay otra forma de hacer este mismo reporte, pero lo podemos trabajar con vínculos para que se actualice de forma automática. ¿Ok? Pero como yo quiero que ahorita sea una sola, vamos a volverle a cambiar los valores acá en la B1, a todos les vamos a poner ventas, ¿ok? Ventas. Ventas. ¿Ok? De enero a marzo cambiamos el encabezado de la B1 y le ponemos ventas. Ojo, si en la primera puso ventas, en las demás tiene que ser ventas con la S al final. Si en la primera solo puso venta, pues déjelo así, sin la S, todas las demás. ¿Por qué? Porque si yo quisiera consolidar, no me va a dejar y me lo va a mostrar así. Si puse uno con venta y el otro con ventas, eso es lo que va a pasar, ¿ok? Pero si a todos se los escribimos igual, entonces nos tiene que dar una tabla como esta. ¿Ya cambiamos los rótulos? Ya. Bien, entonces vamos a agregar una nueva hoja de cálculo que le vamos a poner consolidación con vínculos. ¿Ok? Nueva hoja de cálculo y de nombre consolidación con vínculos. Ya está. Sí. Muy bien. Gracias. Entonces,
Nos ubicamos en la celda a partir de la cual queremos el resultado. Perdón, usted le puede marcar desde la A1 o en la B2 o en la C3, donde quiera hacer la consolidación, ¿ok? Vamos a poner en la B2. Luego, siempre en la ficha datos, consolidar, vea acá, como es una hoja nueva, una hoja diferente, no tengo las referencias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Crearlas. Nuevamente, enero, agregar, febrero, agregar, y marzo, agregar. ¿Ok? Le vamos a poner fila superior, columna izquierda y adicional le vamos a poner esa que dice crear vínculos con los datos de origen. Cuando ya tenga todo eso listo, damos a aceptar y acá está. Esto está así, pero usted le amplía la columna y ya está. Ok, observe que acá nos aparecen otra columna, una y al lado izquierdo. Aparecen estos signos más y son los que le muestran de dónde se ha traído la información. Ok, mire, por ejemplo, acá tenemos todo eso. Usted podría expandirlos todos o contraerlos. Y entonces, ahora sí, me voy a enero y le pongo el 31.857. Voy a consolidación con vínculos y el resultado cambió. ¿Sí? Repitiendo, a enero, en Argentina le puso 31.857. Vamos a la consolidación con vínculos y la sumatoria cambia. Ok, don José, está bien. Bien. Y ya luego usted puede venir y aplicarle un formato, ¿verdad? Le ponemos país y listo. Entonces, usted tiene de dónde se trajo la información y adicional los datos se le van actualizando. ¿Listo? A todos nos funcionó, a alguien no. Sí me funcionó. Vaya, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias por corresponderme. Muy bien, Gustavo, gracias. Entonces, guardemos este archivo y abramos la práctica 2.
Okay, guárdale los cambios. Y ahora abrimos la práctica 2. Acá está. Encontramos la práctica. Ya. Muy bien, gracias. Hoy lo vamos a hacer un poco diferente. En el ejercicio anterior, copiábamos el encabezado, la columna y todo. Hoy yo ya tengo mi tabla y solo quiero traer la información. Entonces, digamos que se me hace un poco más práctico. Bien, entonces nos ubicamos en la B16 y acá nos vamos a la ficha datos. Ficha datos. Nos ubicamos en la celda donde queremos pegar la información y luego vamos a consolidar datos. Acá queremos una suma en la función y las referencias ahora serán únicamente, por ejemplo, si ahorita vamos a trabajar los gastos 1, mi referencia va a ser solamente a los gastos, ¿ok? Entonces, mi primera referencia será de la B5 a la B10. Mi segunda referencia de la F5 a la F10. Y la tercera de la J5 a la J10. Así como se muestra en pantalla. Así me dio. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es no marcar más nada. No le vamos a poner fila superior, ni columna izquierda, ni vínculos, ni nada. Así como está. Damos a aceptar. Y entonces ya nos da el resultado. ¿Cómo sé si está correcto? Vale, mire, 45 más 41, 86 más 85, 171. Y ese es el resultado que tenemos acá. ¿Sí? Bien. Ahora queremos el promedio. Nos ubicamos en la celda C16 y vamos a consolidar datos. Si vemos, ya están las referencias, solamente cambiamos la función por promedio y damos aceptar. ¿Por qué? Porque son los mismos datos de los gastos 1 ahorita. Solo con esos estamos trabajando. ¿Ok? El promedio 57. ¿Sí nos dio el resultado? Sí. Perfecto. Entonces, observe que son dos formas diferentes, pero al final la información trabaja igual. En el anterior yo traje todo. Los laterales de todas las columnas izquierdas, porque habían nombres que en una sí estaban y en otra no. Pero en este caso, como todas las sucursales tienen el mismo ABCDEF, yo solamente puedo ir y seleccionar los valores numéricos y hacer la operación. Entonces, ¿qué pasa cuando queremos trabajar los gastos 2? Si yo ya tengo mi primera consolidación,
Mire, nos vamos a ubicar en la D16 y en consolidar. Mire, esto lo tenemos que eliminar. ¿Cómo se elimina? Le doy clic, eliminar. Clic, eliminar. Clic, eliminar. Y ya tengo lista mi cuadro para volver a hacer la consolidación y mis referencias. Entonces ahora, como es los gastos 2 y quiero suma, marco de la C5 a la C10, luego de la G5 a la G10 y de último de la K5 a la K10. ¿Ok? Esas son las referencias con las que vamos a trabajar ahorita. Cuando ya esté, damos a aceptar. Listo. Muy bien. Entonces, mire, esos son los resultados. $123 el primero. Entonces, para el promedio, como son de los gastos 2 siempre. Y licenciada, pero ¿Hola? usted se lo ubicó en la de total, ahí lo teníamos que poner. Sí, ah, porque es okay. suma. En la Ay, siguiente vamos a sí, yo me promedio. equivoqué. Ah, pues sí, gracias. Ok, no hay pena. Bien, entonces para el promedio, en la E16, consolidar, son los mismos datos, solo cambia la función. Promedio, aceptar. Ok. Obtenga el máximo usted. Una vez obtenga el valor máximo, hace una captura de pantalla y me lo pone en WhatsApp. El máximo de gasto 2. Sí, así es. Bien, ese es el resultado. Ok, recuerde que cuando ya tenga el valor máximo, hace captura y me lo comparte. Ahora, vamos a la siguiente hoja que dice datos externos. ¿Qué es lo que sucede acá? Vamos a crear una consolidación con hojas que están en diferentes archivos. Entonces, yo necesito que usted abra el archivo centro, el archivo más Ferrer y Santa Tecla. Ok. Mire, tengo los tres archivos abiertos más el que voy a ocupar ahorita. Listo. Muy bien. No permitan. Bueno.
Recuerde abrirlos. Si no lo abre, no le va a funcionar. Listo. Muy bien. Ok, entonces hoy sí vamos a traer la información completa. Entonces vea, nos vamos a la ficha datos y le damos clic en consolidar. ¿Sí? Primero vamos a hacer la suma. Entonces, tengo acá las referencias, ¿cuáles eran? Ah, mire, me voy para centro y marco todo este. Se puede marcarlo toda. Vamos a ver qué hace con el total, ¿ok? Entonces, marcamos de la B3 a la C13. Y observe que da el nombre del archivo y el nombre de la hoja. ¿Ok? Damos agregar. Para agregar una nueva referencia, tengo que borrar eso que tenía ahí. Me voy para Más Ferrer. Marco lo mismo. Y le doy agregar. Y ya tengo dos. Cuando los archivos o las hojas de cálculo vienen desde otro, Excel le muestra toda la ubicación del archivo porque está haciendo un vínculo, está haciendo un enlace hacia ese archivo. ¿Ok? Y vamos al último, Santa Tecla. ¿Ok? Marco todo. Damos agregar y listo. Marquemos acá columna izquierda, fila superior y columna izquierda. Muy bien. ¿Ya está? Sí, ya. Ok, Ah, demo. no. Oh, a Ok. mí no me deja pasarme para agregar la otra página, Tiene la que otra hoja. borrar lo que está aquí en referencia. Si no borra eso, no lo va a dejar pasar. Tiene que borrarlo. Lo borré. Y de ahí me quise pasar a la otra, pero no me jala la ventanita. ¿Cuál ventana? La de para ponerle la de consolidar. Esta. Sí. No me la pasa la siguiente hoja. Vale, espérame. Compártame su pantalla, le voy a Ah, ayudar. no puedo compartirla porque tengo. Pero la Solo cámara puedo. la puede dirigir hacia la computadora. Este. Eso es lo que hemos hecho en Sí, otras vale. ocasiones. Así que, Vale. ahorita, para ver cómo es que. Okay. Bueno, quiero ver, estamos en la hoja, en la práctica 2, ¿verdad? Sí. Okay. Sí, el practicado es Ajá, sencillo. ajá. Bueno, hágame un favor. Esa
Ese enlace que está ahí, esa primera referencia, elimínala. Y vamos a empezar. Ok, ahora. Vamos, dele clic ahí en referencia, en la casilla. Acá. No, en la casilla de referencia de la ventanita. Acá. Ahí, cabal. Bien, ahora vaya a Excel, abra, dele ahí, ajá, marque la primera, márquela toda. Ok, dele agregar. Ahora, borre eso que está ahí y muévase a la siguiente, al siguiente archivo. Ajá. Seleccionelo todo. Regrese a la. No Vale. me lo, Quiero no me ver. lo. Sí, ahorita vamos a ver esa parte. Quiero ver. Espérame, ¿qué dice ahí a la par? Denme un segundito. Voy a abrirlo yo desde acá porque no alcanzo a leer. Bien. Vamos a ver. Espérame. ¿Qué se me hizo? Ok. Dele, hagamos algo, trabajémoslo, a ver si se puede de otra forma. Dele clic otra vez ahí en referencia. Ajá. Ahora, intente de nuevo con el otro archivo. Hoy sí. Dele. Ok. Dele agregar. Bien, borre esa. Dele clic otra vez ahí. Ajá. Veamos la siguiente. No, ahí es Aquí donde poner. ya no lo. Ajá, en Maferrer es donde. Regrese. Regrese a la. Ajá, dele clic ahí. Vamos a probar de otra forma. Dele ahí a clic donde dice examinar. Busque el archivo. Maferrer creo que es el que le da problemas, ¿verdad? Sí. Ya lo seleccionó. Sí. Bueno, solo que ahí no nos pide a qué celda, ¿verdad? Solo abre el archivo. Bueno, vamos a ver cómo nos funciona así. Dele aceptar. Agregar. Ah, sí, agregar porque no lo teníamos. Ok, ¿qué No. le dice? No, va, La referencia no es bórrelo. válida. Ok, bórrelo. Vea que esté todo vacío, inténtelo de nuevo. ¿Será Vale, que lo abre y lo vuelvo a ciérrelo, abrir? ajá, sí, por favor. Vamos a ver qué es lo que tiene. Ah, pero no la va a dejar ahorita abrirlo porque tiene esa ventana abierta. Dele cerrar. Después lo continuamos. Ya me lo abrí. Bien. Ok, vamos otra vez. Ajá. Ahora, dele ya a Maferrer. Ay, sí. Hoy sí. Quizás alguien Algo lo abrió tenía mal. bloqueado. Dele agregar. No se preocupe. Hoy Ahí sí. estamos. Sí. Listo. Gracias. Bueno, los demás pudimos completarlo. Sí, ya. Perfecto. Ok, sigamos entonces. Una vez hecho esto, le damos a aceptar. Perdón, ya le había dado yo. Lo voy a eliminar. Ok, entonces tenemos acá el teclado, la pantalla y tenemos los totales. Observe que en este total que se trajo ya nos da la sumatoria, pero no hay una fórmula acá. Entonces, podemos obviar la parte del total
y nosotros hacerla aquí manualmente para que si en algún caso se modifican los valores, se modifique también nuestro resultado. ¿Ok? Cuando lo traemos así, observe que no viene con formato definido. ¿Sí? Nosotros tenemos que aplicarle el formato. Y nuevamente, ¿por qué cree que nos dio separadas los valores? Porque todas las sucursales tenían diferente nombre. Exacto. Entonces, una forma para no modificar nuestra tabla principal es que lo traigamos sin la fila de encabezado. Obsérvelo, vamos a volver a hacer. Ficha datos. Nos vamos a ubicar ahí en la G4. Entonces le damos consolidar y aquí le vamos a quitar fila superior. Solo le vamos a dejar columna izquierda. Damos a aceptar y entonces vea acá si ya nos da. Vamos a ponerle acá ventas. Nos da el resultado sumado, ¿sí? Por ejemplo, estos tres suman 120. ¿Ok? El total, recuerde que lo cambiamos. Suma. Ok. Si quiero aplicarle este formato, mire, vengo acá, lo selecciono, inicio, le doy acá por copiar formato y lo paso encima. Y ahí estamos, ¿ve? Ok. Entonces, si yo quiero hacer una sola columna de todos los valores, tengo que seleccionar únicamente los datos numéricos y obviar la fila para que me pueda quedar de esta manera. Pero si yo quiero llevármelo todo a crear una sola tabla y que se mantengan los datos independientes, pues entonces seleccionamos las filas también. ¿Sí? Hoy sí. Perfecto. Los demás logramos completar ambas tablas. Muy bien. Recuerde que aquí no hay vínculo. Si usted quiere crearla con vínculo, podemos venir acá abajo. O sea, lo puede ir a hacer a una hoja nueva, ¿verdad? Pero recuerde que en una hoja nueva usted tiene que volver a seleccionar las referencias. Si lo hacemos acá, como estamos aprendiendo, ¿verdad? Le pongo crear vínculos con los datos de origen. Y le damos a aceptar. ¿Ok? Entonces, acá me va a mostrar, mire, los datos de cada sucursal. Lo puedo ocultar de nuevo. Y ahí estamos. Este se puede borrar al final. Y ahí está. Ok. Obtuvimos, se pudo hacer el vínculo. Okay. Y ahí está.
Bien, una vez hecho, guardemos los cambios. Y cierre y conclusiones. Recuerde que hoy hay laboratorio en la plataforma. Por favor, realícelos. Y si tiene alguna duda, consulte. ¿Ok? Con relación al tema de hoy, ya habían trabajado antes la consolidación, lo hacían de manera diferente. Cuénteme para que nos podamos ir a descansar. Para mí fue todo nuevo, o sea, esto sí nunca lo había hecho. Ah, ok, Patti. ¿Y qué le parece? ¿Le va a funcionar en algún momento? Bastante interesante. Más Ah, que todo cuando uno perfecto. quiere consolidar bastantes datos y no estar ahí sumando y sumando todo. Sí, o ir a copiar y pegar, ¿verdad? Porque a veces en ese proceso se nos puede perder algo. Ok, muy bien. Don William dice también que es primera vez que los utiliza. Don Oscar ya los había utilizado. No, es primera vez que veo el tema. Ah, ok, muy bien. Bueno, lo importante es que vayamos aprendiendo y luego ponerlo en práctica, ¿verdad? Les agradezco nuevamente por estar acá una sesión más. Ahorita ya vamos en cuenta regresiva, ¿verdad? Ya nos quedan 5 sesiones nada más para terminar nuestro módulo de Excel intermedio. Así que los invito a que sigamos conectándonos, aprendiendo y realizando los laboratorios de la plataforma. ¿Listo? Okay. Bueno, pues pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana, primero Dios. Gracias, feliz noche. Bueno, Buenas buenas noches. noches, don Oscar. Feliz noche, gracias. Buenas noches, Buenas noches. Madeline. Buenas noches. Buenas noches, don Mar. Buenas noches, don Buenas noches. Gustavo, don José. Buenas noches. Bien, dejo de compartir y finalizamos.